Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Así están? como es muy relevante hablar de los detalles, también recordemos que Kimberly, la más preciosa, y su marido Oscar compartieron fotos de sus vacaciones allá en el viejo continente, allá en Japón. Híjoles, ellos que son pudientes, que pueden andar por todos lados, qué padre. La reconocida influencer va subiendo de popularidad y de fama. Ahora que dijo estaría con su esposo y se llevan muy, muy bien. Ya esa relación está cambiando. Afortunadamente, como que entendieron, están dejando el pasado, porque recordemos que ahora que fueron a un viaje también después de su luna de miel, hubo relajo. No supimos si fue verdad o fue planeado para dar a conocer más detalles, porque a las horas, igual que Paulita, ya estaban reconciliados. Así es que se, y lo juraron ante la iglesia, porque recordemos que fueron a jurar que iban a dejar de drogarse, de hacer esas cositas de lo que se anda metiendo uno de repente. Así es que qué bueno que ya se están llevando súper bien, que ya andan mejor en su relación. Y como ya hacen todo juntos y todo lo están haciendo muy bien, se han ido a Japón a seguir con su amor. Lo que ha llamado mucho la atención es una fotografía donde sus rostros lucen muy diferentes a como los tienen acostumbrados y se ven de forma muy diferente. Y esta fotografía anda circulando mucho por las redes sociales, porque ya saben que cualquier cosa que subes, fum, 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 rápido captura o rápido toman video en captura de video y lo empiezan a compartir. Así como esta fotografía, veamos, que yo pienso que a lo mejor no es que no le hayan puesto el filtro normal de siempre. A lo mejor se equivocaron de filtro y no se dieron cuenta. Porque la hemos visto y no tiene estas, quién sabe qué cositas aquí, ni el novio. Bueno, ya es el marido, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí se equivocaron de filtro. En estos 3 meses, el matrimonio ha sido muy bonito. Estoy muy contenta, mi relación es muy formal, ya estoy casada. Considero que todo tipo de situación se arregla de manera personal. Eso lo tuvo que haber pensado antes de hacer lo de los videos en vivo cuando se peleaban. Afortunadamente ya lo pensó y ya está viendo que se arreglan de manera personal sin que salgan las cosas al aire para que después no sea criticada porque regresan o porque ya le hablan bonito. Los problemas de la puerta para adentro, que se queden ahí para que la gente no conozca tanto a detalle y después seamos motivo de que nosotros mismos damos la pauta para ser criticados. Ahora, hablando de esto, perdón, por me salgo un ratito. En Oaxaca, una mujer estaba en un en vivo, pero le salvó la seña que yo les he dicho siempre. La seña de ayuda, el dedo, ayuda. Estaba en un en vivo y ella hizo esta seña y le mandaron a los azules a su casa porque había llegado su ex y estaba siendo acosada y agredida. Afortunadamente, con la seña internacional de ayuda, está logrando que las mujeres u hombres, puedan tener apoyo. Así es que no olviden, cuando estén en alguna parte, en alguna situación de ser acosadas o de que necesiten ayuda o apoyo, dedo en medio y bajen los dedos. Esto es ayuda.
es un modismo internacional para pedir ayuda. Bueno, regresando a la más preciosa y su marido, han dicho que públicamente ya no van a hacer este tipo de videos porque ya piensan seguir bien en su relación. Me gusta que la gente conozca un poco más de mi vida y por eso salimos peleando, pero no pasa nada, ya no volverá a suceder. Así es que seguimos juntos, seguiremos por el tiempo que así lo decidan. La próxima reina de la marcha LGBTQI+ de la Ciudad de México y su marido dejaron verse en esas fotografías juntos y también hacen ver y hacen público lo que la gente conozca de que andan muy felices, de que están espectacularmente su relación, que no pasa nada, que andan en Japón y afortunadamente están bien. Esperemos que todo esto así siga porque es muy bonito ver a las parejas bien, a las parejas tranquilas, que no estén siendo acosadas, que no estén siendo menos, que la pareja las apoye. El novio Oscar apoya a Kim, ya andan para todos lados, ahora sí que él también en su canal ocupa el apoyo de su esposa, se están dando el apoyo mutuo y sigamos echándole ganas. Recuerden que Kim también es parte de las perdidas y así como Paola y Wendy necesitan ayuda, Kim también ocupa que todo mundo le sigamos, le demos el auténtico like, así como tienen que dárselo a nuestros videos, por favor, y seguir adelante, seguir apoyándonos mutuamente entre todas para seguir con bien y seguir creciendo. Amiga, ¿y cómo le haces para tener tantos hombres? Ay, dos, tres trucos. Dos, tres trucos.